hablando acerca de lo que sucede en la sexualidad en otros lugares del mundo, esta nota es de Reino Unido y es una mujer de 33 años de edad. Su nombre es Angie Baker. Fíjate nada más, ella vivió una pesadilla cada vez que quedaba embarazada y decepción tras decepción y mucho dolor, puesto que tuvo, fíjate, 18 abortos. 18 abortos, 18 a veces intentó poder tener un bebé hasta que descubrió un tratamiento que de alguna manera le ha dado esta posibilidad. Ella fue con un doctor en el hospital NHS en Reino Unido y le practicaron algunas pruebas donde el doctor descubrió que ella padecía un problema bastante común, que lo padecen el 15% de las mujeres. Estos test presentaron elevados niveles de linfocitos NK. Estas células son componentes importantes en la defensa inmunitaria no específica. Después de ajustar estos niveles de insulina y de intentarlo una segunda vez, ella logró embarazarse. Fíjate, ¿es común este tipo de padecimiento? Bueno, como causa de aborto habitual, sí es común, pero básicamente no tenía que haber pasado tantísimos abortos. Cuando una mujer tiene dos abortos consecutivos, se empieza el estudio de o sea, para hacer el diagnóstico de aborto habitual tienen que tener tres abortos. Pero ya ahorita sabemos que cuando tienen un segundo aborto consecutivo, la posibilidad de tener un tercer aborto es altísima. Entonces, a partir del segundo aborto consecutivo, se empiezan a hacer estudios. Y son varias causas, no nada más esa, hay muchísimas causas de aborto habitual. Y bueno, entonces, aquí hacemos, obviamente, el hincapié de que siempre es importante que cuando algo está sucediendo en tu cuerpo, acudas a diagnóstico, que no lo dejes porque, bueno, no tal, no pasa nada, ya pasó, no me di cuenta, la comadre, la vecina, acude y siempre asegúrate que tu cuerpo está siendo atendido. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.